Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo de la palabra de Dios en Ezequiel 33:17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. ¿Has observado alguna vez la ilusión óptica que te voy a describir? Traza en un pedazo de papel un par de líneas verticales y perfectamente paralelas. Entre esas dos líneas, haz un punto. Y a partir de ese punto traza una serie de líneas rectas como si fueran los radios de una rueda, pero con la condición de que terminen en las líneas. Y una vez que has hecho esto, ¿has notado que las líneas paralelas se curvan en el centro aunque tú sabes que están perfectamente derechas? Bueno, esa curvatura no es real, es solo una ilusión óptica. Lo que ocurre con la vista también acontece con la razón humana cuando se trata de analizar la Biblia sin el auxilio del Espíritu Santo. Tal como los judíos del tiempo de Ezequiel, las mentes irregeneradas e incluso también mentes regeneradas, por causa de la condición caída de la naturaleza humana, tienden a llegar a la conclusión de que la palabra de Dios es imperfecta, cuando en realidad esa supuesta imperfección es solo una distorsión mental producida por el pecado. A menudo cuando analizamos el problema con una mente dispuesta a dejarse conducir por el Espíritu Santo, descubrimos que lo que nos parecía torcido en realidad es derecho. Tomemos por ejemplo la cronología de los reyes de Israel y de Judá. Por cientos de años los especialistas trataron de armonizar esos registros aparentemente contradictorios sin resultado alguno. Y ciertos críticos de la Biblia declararon incluso que era imposible armonizarlos. Pero de repente el doctor Edwin Thiel, ex profesor del Emmanuel Missionary College, ahora Universidad Andrews, ideó un método cronológico sobre la base únicamente de la información bíblica y de las fechas disponibles de la cronología asiria y babilónica. Y logró asombrosos resultados en la armonización de esa aparente confusión. El tiempo, el esfuerzo, nuevos enfoques, nuevos descubrimientos, a menudo enderezan lo supuestamente torcido que los críticos señalan en la palabra de Dios. Pero no es necesario que esperemos recibir todas las respuestas aquí en la tierra. No obstante, el hecho de que algunas cosas aparentemente torcidas han resultado ser en realidad derechas y que la distorsión realmente está producida por nuestra visión mental defectuosa, debiera darnos razón para confiar en la Biblia. No, no todas las cosas torcidas serán enderezadas en esta vida. Algunos de nosotros tendremos que esperar hasta que Cristo nos enseñe en la escuela de arriba. Pero sabes, confiar en Dios, que un día enderezará todas las cosas, es siempre una mejor manera de vivir.